Porque no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, necesitados, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, pero antes oramos. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra. Necesitamos tu espíritu para entenderla y tu espíritu para vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 del Evangelio según San Lucas nos presenta tres historias parecidas, pero distintas. En realidad son tres parábolas. Y en las tres parábolas hay esperanza para los que están perdidos. Dice el capítulo 15, versículo 1, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y él entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo, va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Primer parábola, una oveja perdida, que sabe que está perdida, que se siente mal por estar perdida, pero que no sabe cómo volver. Pero el buen pastor no se conforma con decir, bueno, la mayoría las tengo. El buen pastor deja a cuidado las que tiene y sale a buscar la que le falta. Y eso produce muchísima alegría en el cielo, porque el Señor no estaba hablando de ovejas, estaba contando esta parábola para ilustrar en esa oveja a cada uno de nosotros. Segunda parábola. Ya no se trata de una oveja que sabe que está perdida y no sabe volver. Ahora se trata de una moneda que está perdida, pero que no sabe que está perdida y que tampoco sabe cómo puede ser recuperada. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata, pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas, vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. La moneda no sabe que está perdida, no sabe cómo puede ser recuperada, pero alguien sí sabe y hace todo el empeño, todo el esfuerzo hasta encontrarla. Y cuando la encuentran, hay alegría, porque siempre hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tercera historia. Ya no se trata de una oveja ni de una moneda, ahora se trata del hijo pródigo. Dice que un hombre tenía dos hijos, que uno dijo que quería tener la herencia. Erró, ¿no? Porque la herencia es para después que el padre muere, no mientras el padre está vivo. Pero él quería ya hacer su vida, así que dame lo que me toca en la herencia. El padre repartió sus bienes entre los dos, así que se fue. El hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a un país lejano, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Versículo 14. Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Comenzó a pasar necesidad. Consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó al campo a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiese querido llenar el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Pero a diferencia de la moneda y de la oveja, este no solo sabía que estaba perdido,
sino que sabía que podía volver. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Aquí no puedo ni siquiera comer lo que comen los cerdos, y mi padre tiene jornaleros a los que les paga y a los que comen. Y los que comen. Así que, dice versículo 18, tengo que volver a mi padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio, se compadeció, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El padre todos los días salía a mirar, a esperar, orar, soñar por el regreso de su hijo. Y desde lejos lo identificó. Salió corriendo, no esperó que llegue. Lo abrazó, lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan lo mejor de la ropa para vestirlo. Pongan un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo, mátenlo para celebrar. Vamos a hacer un banquete porque yo tenía un hijo que estaba perdido, que estaba destruido. Pero este hijo mío que estaba muerto ahora volvió a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezó la fiesta. De repente el hijo mayor llega, se encuentra con una fiesta no programada. Él estaba en el campo y al volver se acercó a la casa, oyó la música. Llamó uno y les dijo: ¿qué pasó acá? Es que volvió tu hermano y tu padre mandó matar el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Tres historias distintas, pero iguales, porque muestran el interés de Dios, porque muestran la preocupación de Dios. Dios es el pastor que sale a buscar la oveja que está perdida. Dios es el empleado en la casa que barre toda la casa hasta encontrar la moneda que estaba perdida. Dios es el padre que da la herencia por anticipado, pero que vive soñando, esperando, aguardando, mirando, buscándonos. Dios es el padre que hace la fiesta cuando llegamos, la fiesta más grande, porque no hay gozo en el cielo mayor que cuando un pecador se arrepiente. En realidad, en este capítulo hay un cuarto personaje, dice el hermano mayor, que no puede alguien entristecerse porque Dios hace la fiesta de recuperar lo que estaba perdido. Pero a veces pasa. No necesitamos ser el hermano mayor. Podemos alegrarnos por tener un Dios que sale a buscar a todos por igual, que le ofrece la salvación a todos y que se alegra por todos cuando aceptan su proyecto salvador. Si en este momento estoy hablando para alguien que se siente oveja, moneda, hijo pródigo o hermano mayor, permitamos que Dios se encuentre con nosotros y haga su obra de salvación, que alegre nuestro corazón, como también alegre la plenitud de los cielos. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias porque tu amor nunca desiste. Gracias porque no te conformas con que te hayamos abandonado y después de todo cosechamos lo que nosotros mismos sembramos. Gracias porque no resistes a la tentación de abandonarnos a nuestra suerte y nunca desistes de amarnos sin límites, de buscarnos como una oveja hasta tenernos en tus brazos, de buscar la moneda hasta recuperar y sostener la familia, de buscar y de esperar al hijo que se fue y hacer una fiesta por la alegría del regreso. Señor, bendícenos a todos. Evita en nosotros la actitud del hermano mayor. Que podamos alegrar tu corazón porque te buscamos de corazón y nos encontramos permanentemente contigo. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.